días, día lluvioso, día diferente y cambio de planes, porque hoy tocaba subir al Maimó, hacer una ruta de exploración por ahí, subir con el coche, dejarlo en la gasolinera y empezar la ruta desde allá arriba, así intentar aprovechar el máximo de tiempo rodando por allí, porque es un paraíso, es muy bonito, y el subir desde aquí a Alicante hasta arriba y bajar te quita tiempo, y así de esa manera pues aprovechar al máximo toda la ruta por la zona. Ha salido el día lluvioso, en principio marca lluvias hasta las 10 de la mañana, luego ya algo mejor, así que me voy a esperar, voy a ver si el tiempo mejora y a ver qué hago. Eso sí, salir con la bici y estrenar la nueva Maxxis. Bueno, lo que parecía un día súper feo, con tormentas, nubes y poca visibilidad, se ha convertido en un día brutal. El terreno está compacto, algo resbaladizo porque la capa de arriba está algo mojada, bueno, algo no, bastante mojada, pero hay tracción y eso mola comparado aquí, que siempre está lleno de polvo. Y luego las vistas, el cielo azul, alguna nube. Y en mi pequeña Titan Desert, ha sido esta semana pasada, y esta zona de aquí de Alicante es súper similar a lo que podría ser un desierto. Es más, esto es California, el desierto de California, con montañas, pocos árboles o pinos pequeñitos, y brutal. Bueno, pues al final se ha quedado un día súper, súper bueno, porque mirar el Maimó, cómo está. Ni una nube, completamente todo despejado. Pero bueno, las decisiones se toman al principio, ya que ha amanecido el día muy feo, con tormentas, lloviendo fuerte. Y la decisión ha sido acertada, mejor dicho, lo pospondremos para otra vez, así que no es un adiós, es un hasta luego. Me he subido desde Alicante con la bici hasta la gasolinera del Maimó, donde teníamos que empezar. Y llevo 1 hora 46, imaginaros, es 1 hora y 46 que quitamos de subida, más alrededor de 45 minutos de bajada. Todo eso lo podemos hacer por dentro del Maimó y se agradece. Y nada, ahora voy a tirar hacia el pantano de Tibi, donde pinché la última vez que vine por aquí y tuve que venirme a pie hasta otra vez la gasolinera. Pero bueno, esperemos hoy que la Maxxis aguante, que me está dando un resultado bastante óptimo, la verdad. Está... guay, rueda trasera perfecta. Bueno, me estoy enfriando, que voy muy sudado, y parece que no, pero está el sol fuera, pero cuando te enfrías hace frío. Nunca mejor dicho. Nada, voy a continuar. Mola mucho cuando vas por sendas que no has pasado nunca, en plan descubrimiento. Yo veo trazadas, significa que se puede ir. A lo mejor es en dirección opuesta, pero bueno, si no, bajo de la bici y ya está. Ay. Acaba de venir un flashback de una vez que pasé por aquí hace mucho tiempo, que tenía una Orbea hoy de 27 y medio. Buscaré la foto y os la pongo.
Bueno, chicos, los cambios de planes no siempre son negativos y pude disfrutar de una buena mañana de mountain bike por mi pequeña California, mi pequeña Titan Desert, haciendo una analogía con similitud de los dos terrenos, ya que no he estado en ninguna etapa de la Titan, he visto por vídeos y tal, pero sí que es verdad que aquí en Alicante tenemos desierto para aburrir o similar a un desierto con montañas, un terreno muy árido, y la verdad que se quedó una buena mañana. También probando el neumático Maxxis, que las primeras sensaciones han sido muy buenas, bueno, qué decir de Maxxis. Y también leí los comentarios del vídeo anterior donde os pregunté con la nueva sección de probar material, hacer reviews y todo esto, o enfocarme más a hacer este tipo de contenido, ya que creo que es muy positivo para todos dar a conocer productos, opiniones y todo esto. Así que me voy a poner a ello. No os cuento más de la Maxxis y voy a preparar el primer vídeo de la Maxxis, de las zapatillas. Y si queréis que haga algo más de productos que ya han salido en el canal, como cascos, gafas y todo esto, lo podéis dejar en los comentarios. Iré leyéndoos y preparando este tipo de contenidos. Bueno, chicos, ya sabéis que os podéis suscribir al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.